Señores, gracias por sintonizarnos a esta hora. Esta es una entrevista que estamos haciendo de forma extraordinaria para nuestras redes sociales, por adelantado, porque se presume que pasarán algunos sucesos que este entrevistado quiere formular en el día de mañana. Me encuentro acompañada del coronel Ramón Guzmán Peralta. El coronel Guzmán Peralta fue o es, él explicará cuál es su situación actualmente, el jefe de la avanzada de seguridad de candidato del Partido Revolucionario Moderno, el señor Luis Abinader. Como ustedes se recordarán, en el mes de febrero se produjo en nuestro país una situación con las elecciones municipales, y a raíz de esas situaciones, del colapso de las elecciones, de la suspensión de las elecciones, fue que conocimos a este coronel cuando se anunció que estaba involucrado en una presunta trama o tenía conocimiento de algún tipo de trama para dar al traste con el proceso electoral. Inicialmente se le imputaron cargos de terrorismo y posesión irregular de armas, y posteriormente esos cargos cambiaron y se le imputó como responsable de delitos electorales. Pero la República Dominicana decidió, su gobierno, pedir una investigación por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, y en ese momento se deciden a retirar los cargos que pesaban contra el coronel. Han pasado las semanas, incluso meses, y hemos llegado al momento en el que la OEA rinde su informe. Según el informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, aquí en República Dominicana no hubo ningún sabotaje, ni hubo nada externo que hiciera colapsar las elecciones. Según ese informe, lo que pasó fue un proceso interno dentro de la Junta Central Electoral que no tuvo la pericia técnica para que el proceso fuera posible. Entonces, muchos se preguntan, ¿qué pasa con las personas que fueron acusadas en ese momento? Uno de los primeros en hacer una referencia, no de manera directa, no personal, ha sido el coronel Guzmán Peralta, quien hoy, por primera vez, se presenta ante las cámaras para contarnos qué fue lo que pasó, qué es lo que hará en este momento. Coronel, muchísimas gracias por estar aquí en La Cosa Como Es. Le agradezco, muy buenos días, bienvenido a conversar con la gente. Buen día, Edith Feble. Bueno, yo quiero comenzar dejando que usted me cuente qué fue lo que ocurrió. Cuéntele a la gente cómo vivió usted ese proceso y cómo lo vive ahora, tomando en cuenta los resultados que ha dado la Organización de Estados Americanos, OEA. El 16 de febrero pasado se pretendió montar una trama donde pretendían utilizarme a mí como chivo expiatorio, pienso yo, para responsabilizar al candidato de la oposición de lo pasado ese día de las elecciones. Sin embargo, dicha trama no pudo ser llevada a cabo, ya que el informe de la OEA me absolvió a mí de todo lo sucedido ese día. O sea, el Estado Dominicano le solicitó a la OEA que hiciese las investigaciones para saber realmente qué fue lo que sucedió, y en el informe ellos están responsabilizando a la Junta Central Electoral de todo lo que pasó. Pero ese día, al día siguiente, la casa de mis hijas fue allanada a las 3 de la mañana, donde se violó el derecho a morar, se violó su intimidad, fueron presionadas para que trataran de llevarla a ella a donde yo estaba. En el transcurso del día mandaron patrulla de la policía a la casa solicitando de nuevo la hija mía para que se presentase a la Dirección de Investigaciones Criminales.
Coronel, para poder situarnos un poquito, vamos a recordar, tenemos un proceso electoral, el presidente de la Junta Central Electoral anuncia al país que las elecciones son suspendidas. La Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11 y 11 minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado, como los municipios que llevan la boleta física. No tuvimos más noticias de lo que había ocurrido hasta que el Partido Revolucionario Moderno emite un comunicado donde dice que está requiriendo que se garantice la seguridad de un coronel que trabaja para el candidato presidencial de ese partido. Ese coronel era usted. La gente no tiene muchos detalles de cómo ocurrieron las cosas. A mí me gustaría que usted nos situara, o sea, en el momento de las elecciones, ¿dónde estaba usted? ¿En qué momento se entera de que la casa de sus hijas es allanada? ¿Esa silla significa que no viven con usted? Un poco que nos diga desde la visión de alguien que sabe que nosotros no tenemos ningún detalle de dónde usted se encontraba y de cómo fue que ocurrió ese allanamiento. Fíjese, el día de las elecciones yo estaba trabajando con el candidato presidencial Luis Abinader. Me estaban desenvolviendo en mis funciones propias de jefe de la avanzada. Al día siguiente, en la madrugada del día siguiente, es cuando me llama la hija mía más grande y me dice que en la casa hay un contingente de policías y de hombres vestidos de civil en trajes que decían que eran fiscales y que me estaban buscando a mí. Ahí yo me doy cuenta, digo, pero ¿por qué me están buscando? Entonces, le dije que si eran policías no había problema, que yo no había hecho nada, que dejaran que hicieran el allanamiento. Pero en ese momento, yo llamo al director general de la policía y le pregunto que si él tiene conocimiento de que la policía está en mi casa y se me está allanando. Entonces, ¿qué le dijo él? Él me dice que no tiene conocimiento, que vaya al palacio, que él está allá, para que investiguemos. ¿A qué hora se realiza el allanamiento a la casa de sus hijas? 3:15 o 3:20 de las madrugadas. Ellos rodearon la casa, sí, en principio, y le solicitaban que abrieran el portón para ellos entrar. En eso se mantuvieron, que era la policía, que era el fiscal del Ministerio Público. Ellos hicieron contacto conmigo, pero cuando hicieron contacto conmigo, ya los policías habían vulnerado y habían entrado al patio de la casa y le estaban dando a la puerta de la casa, dentro, ya dentro de la propiedad. No esperaron que le abrieran el portón ni nada de eso. Ellos se volaron y penetraron a la propiedad y le estaban dando a la puerta con intenciones de romperla hasta que la obligaron a que abrieran la puerta de la casa. Entonces, y penetraron a la casa. Me dicen ella, ¿sí?, que habían más de 30 hombres, ¿sí?, entre policías y fiscales y procuradores. Entonces, usted no vive en esa casa, lo que tenemos entendido. Ella le llaman a usted y le avisan del allanamiento. Usted en correcto. Se comunica con el jefe de la policía y él le dice que no tiene conocimiento, pero que vaya hacia el palacio de la policía para que indague. ¿Qué usted hace en los momentos posteriores? Dándome esa respuesta y con la experiencia que yo tengo, deducimos que cómo él no va a saber si un ejército bajo su mando está en mi casa con fiscales, cómo no, yo siendo un coronel de la policía lo sé, cómo el director general de la policía no va a saber qué hombre bajo su mando están haciendo un allanamiento ese día y a esa hora, que no se pretende hacer, que no es un allanamiento común. O sea, a un coronel de la policía, si se requiere para cualquier tipo de investigación, se le solicita, y más
más lejos, aún más lejos. Yo estoy asignado a un candidato presidencial, o sea, yo tengo funciones. Si me necesitan, deben de comunicarse con el candidato para que me ponga a disposición de ellos, porque me están requiriendo para un asunto, para una investigación. Esa no era la forma con que ellos debieron buscarme a mí. Usted, cuando él le dice que no tiene conocimiento, evidentemente, según lo que usted me está diciendo, por su experiencia, no le cree. Y entonces, no. ¿Qué usted hace? Bueno, pensé protegerme, esperar que llegara el día, hablar con mis abogados y hacer lo que hice en el transcurso del día de presentarme a la dirección general con mis abogados. Para usted protegerse, ¿usted se quedó en la casa donde estaba? ¿No tuvo tiempo? No, salí de mi casa y me fui a un lugar donde yo entendía que iba a estar seguro. Me llevé mi hijo y me llevé mi esposa. Y más tarde, dos amigos que yo me había comunicado con ellos se juntaron conmigo. Y entonces, a partir de ese momento, usted se presenta al PRM, que es donde usted está trabajando para el candidato presidencial. Y usted le manifiesta lo que ha ocurrido. ¿Qué usted sabe que ha pasado? O sea, a usted le han dicho que hay una treintena de personas que han allanado su residencia. El jefe de la policía le ha dicho por teléfono que no tiene conocimiento. Entonces, ¿cuál era la idea que usted tenía en ese momento de lo que se estaba indagando y cuál era su situación? ¿Y qué usted quería hacer? En ese momento yo no tenía en absoluto idea de lo que estaba pasando. Porque no es un allanamiento usual para un juez dar una orden de allanar una residencia en horario de la noche. Solamente en caso extremo y en caso de droga la dan. Entonces, no me imaginaba que era algo normal que fuesen a buscarme a las 3 de la mañana. Entonces, yo pensé en mi integridad física, yo pensé en protegerme, yo pensé en crear las condiciones para al otro día yo presentarme y garantizar que mis derechos no iban a ser vulnerados. Cuando usted se entrega, ya que el PRM lo dice públicamente, todo se sabe y lo entregan, ¿qué tipo de situaciones usted vivió? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le comunicaron por qué usted estaba siendo acusado? ¿Y cuáles eran los requerimientos que le hacían? Una vez me presenté ante el director general de la policía. Con él se encontraban, y mis abogados, por ende, con él se encontraba un procurador adjunto, el inspector del Ministerio Público y el procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, de Santo Domingo Este. ¿Usted conocía por sus nombres a esos fiscales que estaban ahí junto con el jefe de la policía? Sí, el fiscal es Mircea de Guzmán. Ajá. Fiscal titular de Santo Domingo Este. El procurador adjunto es Johan, no recuerdo el apellido. Y el inspector general del Ministerio Público, no recuerdo tampoco el apellido. Él, ¿y qué le dicen cuando usted...? Él me comunica que estoy siendo suspendido y puesto a la disposición del Ministerio Público, que ellos tienen una orden en mi contra. Entonces yo le pregunto que en qué consiste la orden. Y entonces ellos me dicen que la orden consiste en que se me está acusando de tráfico de armas, de terrorismo y de lavado de activos. O sea, incluía también el delito de lavado de activos. Sí, correcto. ¿Y qué detalles le dieron de ese tráfico de armas? ¿Cuántas armas usted tenía? ¿El lavado de activos y el terrorismo, en qué consistía? Nada de eso. Eso era un pretexto. Era parte de una trama. Porque la orden la consiguieron con una nota de inteligencia de la dirección de inteligencia de la policía,
una nota fabricada para conseguir engañar a un juez y conseguir esa orden. Pero en realidad, todo el proceso de la investigación nunca se mencionó eso. En los interrogatorios y en las entrevistas nunca se mencionó de tráfico de armas ni de lavado de activos. Solo se hablaba de la trama de las elecciones y del proceso de las elecciones, que era por lo cual ellos me estaban investigando y pretendían que yo incriminara el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Eso es importante que usted me aclare. Primero, vamos a aclarar algunas cosas que usted ha dicho. A usted lo apresan con una nota de inteligencia. La utilizaron para conseguir la orden de arresto. ¿Qué es una nota de inteligencia? ¿Qué decía esa nota de inteligencia? Una nota de inteligencia consiste en informaciones, por ejemplo, que llega a la policía la depura, la trabaja y busca pruebas y evidencia, las cuales sustentan ante un juez una orden de arresto o una orden de allanamiento para iniciar una investigación. Pero en este caso, esa era una nota de inteligencia vacía, fabricada, utilizada solamente para engañar a un juez. No hay prueba ni hay evidencia, todo eso fue construido. Esa nota de inteligencia era como que alguien dijo que usted tenía armas. Exacto, o que alguien dijo que, por ejemplo, que yo estaba comercializando con armas, o que yo estaba recibiendo armas, o que yo vendía armas. Si usted trafica con armas, significa que usted vende armas ilegales. ¿Y usted sabe qué departamento de la policía hizo esa nota? Claro, eso lo hace la Dirección Central de Inteligencia de la policía. ¿Y había un oficial específico que lo hizo? ¿Esas notas se firman o es una nota que la hace el departamento? Bueno, es todo un equipo de trabajo. Hay un director del departamento, pero el director del departamento tiene comandante, tiene encargado de divisiones, tiene encargado de sesiones. Ellos buscan la manera, ellos buscarían la manera, buscaron la manera para hacerlo. De eso yo no sé, porque yo no viví esa parte. Solo sé que utilizaron la nota de inteligencia y sé que es falso porque yo nunca he hecho eso y a mí nunca se me ha acusado de nada en la Policía Nacional. Yo nunca he sido parte de un expediente de la Policía Nacional. A mí nunca se me ha sometido a la justicia en la Policía Nacional. O sea, yo tengo una carrera intachable como policía, intachable. Entonces, usted dice que los interrogatorios hablaban de otra cosa, que eso lo decía la nota y que con eso buscaron la orden ante un juez. Pero los interrogatorios, se hablaba de la trama de la Junta Central Electoral. ¿De qué fueron los interrogatorios? Y hay una parte que usted señala que dice, se querían que yo implicara al candidato del PRM. Entonces me gustaría que usted explicara en qué contexto se hizo eso y cómo fue que sucedió. Bueno, en la entrevista, que la entrevista existe porque se hizo en la sala digital de la policía y eso está grabado y eso está ahí. Ellos pretendían que yo involucrara al financiero, a Samuel Pereira, al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, que me mandaron a hacer, que si yo le informé a él directamente de lo que yo estaba haciendo con el técnico, que qué tipo de trabajo que estaba haciendo, nos estaba haciendo el técnico a nosotros, que todo ese tipo de cosas quedaban y encaminaban a utilizarme a mí como chivo expiatorio para involucrar al candidato de la oposición, Luis Abinader, con el cual yo trabajo. A ver, cuando usted dice en la entrevista que me hicieron esas sugerencias, me gustaría saber, usted se entrega a la policía, esa es un interrogatorio, es una entrevista, dice usted, es el interrogatorio, supongo, que es en una sala digital. Sí. ¿Cuántas personas lo estaban interrogando y quiénes eran esas personas? ¿Eran policías o eran miembros del Ministerio Público?
¿Quiénes le sugirieron decir si el candidato estaba haciendo algún tipo de plan y que usted era parte de ese plan? En la entrevista participó solo el Ministerio Público. Participó el inspector del Ministerio Público, participó el fiscal titular de la provincia de Santo Domingo Este, Mircea Guzmán, y él era quien hacía la pregunta. Mircea. Hay un aspecto y quiero ser clara porque para que la gente lo pueda entender. Él es un interrogador y le está preguntando cosas. En ese momento, y la gente sabe, existía una conversación que me gustaría que usted explicara, que fue una conversación que después se filtró a los medios, en la que usted hablaba con un técnico de Claro. Entonces, entiendo que estaban utilizando esa conversación, según lo que usted está diciendo, diciendo que qué era lo que ese técnico estaba haciendo, si estaba trabajando para usted. ¿Por qué usted supone o sospecha o infiere que de esa conversación lo que está claro es una pretensión de que usted involucre al señor Luis Abinader? ¿Por qué usted llega a esa conclusión? Fíjate, esa conversación que el técnico sostuvo conmigo una vez suspendieron las elecciones, el técnico me dice a mí, me está contando su vivencia de un día de trabajo. En un momento dado, él me comentó algo que le estaban solicitando. Y yo lo que hice fue aconsejarlo a él de que no se incluyera en eso, que no hiciera eso, porque eso le podía traer problemas. Pero para mí, eso no tenía otro tipo de importancia en ese momento. Ahora bien, ellos irregularmente, ilegalmente, sí tenían el teléfono, aparentemente el mío o el de él, lo tenían intervenido y estaban tratando y consiguieron las informaciones y la conversación que nosotros tuvimos por el teléfono. Y yo entiendo que eso fue lo que lo motivó a ellos a iniciar lo que ellos hicieron y lo que ellos iniciaron. Me gustaría, si usted tiene conocimiento, porque hasta donde un oficial de la policía me llegó a decir en el contexto de aquellos hechos, el técnico de Claro, cuando le decía a usted que estaba en una oficina de electoral, en realidad se encontraba en su casa, como que era una inventiva. ¿Qué sabe usted? O sea, para usted esas declaraciones, él se lo decía desde una oficina electoral, ¿tenía algún sentido, tenía algún peso? ¿Le daba usted algún tipo de idea? En ese momento, tú sabes que uno, la experiencia te lleva a que a ti te dicen la cosa y te informan la cosa, y hasta que tú no la depura, no la trabaja, para ti no son cosas reales. En ese momento él me escribió eso y para mí no tenía ninguna validez, por eso yo en el momento no hice nada con lo que él me comunicó. ¿Usted con esa información no va a ningún sitio o la comunica a alguien, no dio ningún paso? A nadie, en lo absoluto. Cuando ellos le muestran la conversación, ¿cómo usted se la explica? O sea, ellos entienden que de ahí, al parecer, dicen, bueno, aquí tenemos, parece que hay una trama. ¿Le acusaban a usted, le sugerían que usted estaba involucrado en alguna trama para dar al traste con las elecciones? Verificaron si usted había tenido contacto con alguien dentro de la Junta Central Electoral, digamos, si habían elementos más allá de esa conversación de la cual usted fue receptor de un mensaje de un técnico. Sí, ellos me preguntaban que cuánto le habíamos dado al técnico para el técnico hacer lo que hicimos, que cuánto, que quién eran las otras gente que trabajaban con el técnico, que cuáles eran las instrucciones que nosotros teníamos, que yo tenía de Luis Abinader y de Samuel Pereira. Hacía mucho hincapié en Samuel Pereira. ¿Quién es Samuel Pereira? Él es el financiero del proyecto. ¿El financiero de qué proyecto?
del proyecto presidencial. Ah, ya. ¿Y cuál es su vínculo con él? ¿Por qué le mencionaba? Dígame. ¿Por qué mencionaban a Samuel Pereira? Yo entiendo que como es una persona cercana al candidato, me involucran a mí, lo involucran a él y llegan parte del eslabón, de la cadena o de la estrategia que ellos tenían, entiendo yo. Y bueno, ¿en algún momento a usted lo maltrataron, a usted lo golpearon o pasó algo de eso? No, no. Intentaron hacerlo psicológicamente, pero no pudieron, no lograron. ¿Cuántas horas duraron esos interrogatorios? ¿Cuánto tiempo tuvo usted? Yo entiendo que en el caso suyo usted siempre estuvo acompañado de un abogado. Me corrige si no es así porque usted dijo me entregué acompañado de un abogado. Si siempre pudo tener un abogado a su lado, ¿y cuántas horas duraron esos interrogatorios? En principio, el primer día duraron una especie de una hora. El segundo día, cuando se hizo formalmente, ya por escrito, el interrogatorio duró aproximadamente 3 o 4 horas. Usted en un momento determinado de esta entrevista, de esta conversación, me ha hablado en plural. Usted dice, ellos querían que nosotros le dijéramos cuánto habíamos pagado, que nosotros hiciéramos. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, cuando usted lo miraban como parte de un grupo. ¿De qué grupo usted se supone era? Sí, claro. Cuando ellos hablaban conmigo, ellos me preguntaban sobre el técnico y sobre las otras gente que ellos pretendían que nosotros involucráramos en el proceso. Por eso digo nosotros, porque ellos no se referían a mí solo. Sí, sino como que usted era parte de una trama, de un entramado. De una trama, de un grupo, exacto, correcto. Usted, cuando usted tuvo la información de ese técnico, ¿usted conversó con alguien del proyecto, como le llama usted, del equipo de Luis Abinader o con el mismo Luis Abinader? ¿Usted lo notificó al partido? En lo absoluto, yo no hablé eso con nadie. Con posterioridad, cuando usted lo está buscando, que ya usted se sabe buscado, que el jefe de la policía le dice que no sabe de qué y por qué le buscan, antes de usted entregarse, usted habla con la dirigencia del partido. ¿Y qué usted le explica? Que son la gente con la que usted trabaja, ¿con quién usted habló? ¿Y qué usted le explica? ¿Por qué usted supone que lo estaban buscando? Yo le expliqué al candidato lo que estaba pasando, lo que pasó con mi familia y que era en busca de mí que estaban. Porque yo tenía una responsabilidad de trabajo y a mi superior inmediato yo tengo que informarle por qué me voy a ausentar. Pero no tenía idea en lo absoluto de por qué me buscaban. Esa orden por todos esos cargos, toda esa acusación, de alguna manera posteriormente se disipa y cambian de terrorismo, posesión de armas y todo lo demás a delitos electorales. ¿En qué consistían esos delitos electorales? Y si eso supuso también un cambio en los interrogatorios, ¿cuál era la forma en que le interrogaban? ¿Qué era lo que se suponía usted había hecho? Fíjate, una vez ya ellos habían ejecutado la orden de arresto en base a esa primera orden que ellos tuvieron en la provincia de Santo Domingo, pasada las 48 horas, ellos habían solicitado en el transcurso de ese tiempo, de esas 48 horas, ellos solicitaron otra orden por delitos electorales y pretendieron ponerme en libertad y apresarme otra vez en base a esa orden, la cual yo me negué a firmar y a ejecutar. Entonces, en base a esa orden por delitos electorales que ellos tramitaron y consiguieron, ellos pretendían someterme por el proceso, por lo que pasó en las elecciones. Recuerdo haber visto la primera vez que el jefe de la policía salió a dar declaraciones sobre este tema. El jefe de la policía dice
Nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó en las elecciones. Nosotros tenemos una información de inteligencia de alguien que parece que sabe algo o que tiene conocimiento de alguien que tiene conocimiento, y nosotros lo atrapamos. Y nosotros vimos otra gente que nos dice que el técnico tiene conocimiento de algo y nosotros lo tomamos. Tan pronto nosotros tuvimos conocimiento de que el técnico tenía algún tipo de conocimiento, nosotros no, inmediatamente nosotros recibimos información. En la madrugada se produjo un allanamiento. O sea, nosotros tan pronto como institución tuvimos conocimiento, inmediatamente iniciamos un proceso de investigación que no tiene nada que ver con el proceso técnico forense pericial que debe trabajar la Junta, para que estemos claros. Sí, o sea, tan pronto nosotros tuvimos conocimiento, no, espérate, venga acá. En ese momento, cuando el jefe de la policía da las declaraciones, ¿usted se entera de esas declaraciones y qué le parecieron? Bueno, las declaraciones, yo que sé que no he hecho nada y que sé que no he participado de nada, entendí que eso era parte de la trama que ellos estaban organizando para utilizarme a mí como chivo expiatorio, porque ellos no tenían pruebas, ellos no tenían evidencia de nada. Y si presentaban en algún momento prueba o evidencia, eran fabricadas. A ustedes, gracias. Y este lunes nos vemos.